Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica aquí en Rompeviento.tv. Hoy estamos al lunes 25 de marzo del año 2013. Pues en días pasados se cumplió un aniversario luctuoso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que estuvo por allá el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas y que representó pues un parteaguas en muchos sentidos, sobre todo lo que tiene que ver en términos del Partido Revolucionario Institucional, en donde se marcaron algunas diferencias ya muy evidentes. Sabemos que pues, hasta ahora no se ha resuelto el crimen, hay muchas versiones, muchos aburtos, muchas cuestiones, muchas dudas que quedaron ahí y que pues, desafortunadamente está difícil que las sepamos. Nunca lo vamos a saber, me parece a mí, parece que fue un crimen de Estado y se orquestaron diversos aspectos que parecía ser que buscaban frenar un rompimiento en la élite que en ese entonces gobernaba el Partido Revolucionario Institucional y que, a decir de algunos analistas, pues en este crimen de Estado pues, se buscó proteger, por un lado, el status quo que se tenía al propio presidente de la República de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, y que obviamente pues, tenían o tuvieron cierto temor de que las cosas se empezaran a cambiar. Que a mí me parece ser que hasta cierta medida un tanto infundado. Recordemos que Luis Donaldo Colosio en ese entonces pues, era un personaje poco seguido, que en alguna manera pues caricaturistas de aquella época reflejaron, como yo recuerdo una vez en Proceso, que salió una caricatura ahí con Colosio cortándose el pelo y diciendo ahí que no habrá quien me pele, pues haciendo alusión de que en algún momento dado pues los focos estaba en ese entonces el levantamiento armado del EZLN en 1994, estaba pues toda la actuación que estaba teniendo en ese entonces Camacho Solís y otros actores de la política mexicana. Recordemos pues la situación económica, la situación política y pues muchos aspectos que denotaban que en México había movimientos y que en esa serie de movimientos pues parecería ser que ahí sobraba Luis Donaldo Colosio. Vamos a ver ahora que el PRI vuelve al poder o ya está en el poder, cómo centran, digamos, los aniversarios, los homenajes que le pudieron hacer en algún momento dado a Colosio, si vienen por uno o por otro lado, tanto de lo que tiene que ver con el grupo de Enrique Peña Nieto, como pues los opositores, muy pocos ya, por cierto, que se tienen en este proyecto, que parecería ser que tal como vienen dándose las cosas, por lo menos al interior del PRI, al rato vamos a hablar del PAN y del PRD, pues se están alineando a decir de lo que estamos viendo y que parece ser que el manotazo que da Enrique Peña Nieto no solo parece ser que golpea de alguna manera un poco tenue al sector de los poderes fácticos aquí en México, sino que al interior de su partido parece ser que ahí el golpe sí fue mucho más que efectivo, como lo podemos ver en el propio Petróleos Mexicanos, en algunas partes que tienen que ver con los gobernadores de aquí de México y, por supuesto, en la Cámara Legislativa, lo que tiene que ver con los diputados y con la Cámara de Senadores. Por cierto, ahora que vamos de la Cámara de Diputados, hubo un exhorto de 225 votos versus 220, es decir, una diferencia de apenas 5 votos a Enrique Peña Nieto y a algunos miembros de su gabinete para que agreguen a sus declaraciones patrimoniales públicas los datos que ocultaron el pasado 16 de enero. Y aquí nos estamos refiriendo a precisar a cuánto asciende su fortuna y estas cuestiones que tienen que ver con las donaciones. Sabemos que Peña Nieto declaró que tenía una serie de propiedades y lo más que nos hizo saber es que algunas eran compradas y otras les fueron donadas y otras heredadas. ¿Cuánto asciende la fortuna de Peña Nieto? Es una cosa que no sabemos y que, sin embargo, pues él mismo se metió la soga al cuello porque fue precisamente una promesa de campaña. Y ahí, en esa promesa de campaña, pues entraban todos sus colaboradores y colaboradoras. Y ya sabemos que en esta situación está el Procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, que no aceptó dar datos para nada. Y también está la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Insistimos, no era obligatorio que atendieran el exhorto, pero fue un compromiso de campaña y de alguna manera pues marca una tendencia de lo que supuestamente nos dice Peña Nieto del compromiso que tienen con la transparencia. ¿Acaso hay algo que ocultar por parte de ellos y por eso lo trataron de ocultar? ¿Por eso trataron de bloquear los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde? Sabemos que ahí hay muchos intereses y que estos asesores que tuvo Peña Nieto, que tiene Peña Nieto, por un lado le aconsejaron este ejercicio de transparencia,
hasta cierto punto, pareciera ser que fue más un ejercicio de simulación y de manipulación a partir, digamos, de lo que estamos viendo. Ya la propia Secretaría de Gobernación respondió que Peña Nieto ya cumplió con su obligación informativa y que no volvería a hacerlo. A nosotros nos parece ser que no, que queda muy mal y que nos puede dar esto más elementos para ver por dónde vienen los tiros ahora con la presidencia de Enrique Peña Nieto, que parece ser que viene con muchos aspectos, con demagogia, que viene con muchos aspectos que tienen que ver con los intereses y que las palabras que por un lado pues nos resuenan en diversos medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, pues no necesariamente están sustentados con los hechos. Ahí están, por ejemplo, sus declaraciones allá en Roma de que primero los pobres y que pues dice Peña Nieto que va a luchar para que estos segmentos de población pues abandonen esta situación. Ahí pues ya podríamos decir que por principio de cuentas le está robando la frase a López Obrador y en esta cruzada electoral, perdón, en esta cruzada contra el hambre parecería ser que precisamente lo que se busca es, como ya lo habíamos mencionado en otros programas, administrar las pobrezas en las comunidades en donde habrá comicios próximamente. Ya por ejemplo, algunos analistas hablaban de que es increíble que se den este tipo de cosas con la mente tan fría que en estas comunidades, en estas poblaciones en donde hay mucha pobreza, le meten algo de dinero, le meten algo de recursos para que así se perpetúe la instalación del poder precisamente de las autoridades que van a seguir generando las mismas condiciones de pobreza y hambre que precisamente pues, son las que aparentemente van a combatir mediante las cruzadas electorales, llámense cruzadas del hambre y así sucesivamente. Por ahí alguien ya hacía algunos recuentos y en las 14 estados de la República en donde hay elecciones en este año 2013 se acumulan pues más o menos el 37% del padrón electoral nacional, con lo cual es muy probable que si estos programas, estas cruzadas aparentemente contra el hambre tienen éxito, pues obviamente Peña Nieto pues va a seguir arrasando con toda la maquinaria que viene detrás de él. Aquí, por cierto, es interesante comentar que en Francia, ahora que hablábamos de las cuestiones que tienen que ver con transparencia, acaba de renunciar el secretario de Finanzas, Jérôme Cahuzac, esperemos pronunciarlo bien, por una investigación, fíjense nada más, apenas por el hecho de que se abrió una investigación y que ahora está en curso sobre una cuenta bancaria que aparentemente este funcionario tenía en Suiza y que ahí pues está en pleno proceso de investigación. Aquí podríamos preguntarnos en México, ¿quién renuncia por este tipo pues, de procesos, por este tipo de actividades? Pues prácticamente nadie. Seguimos en una impunidad rampante, en una impunidad que parece ser que no cesa y que las personas que están cometiendo pues, agravios, despojos a nuestro país, pues esos siguen prácticamente, como diría el comercial del whisky, caminando como si nada. Por cierto, dice Enrique Peña Nieto que en 100 días se podrá evaluar su estrategia de combate al crimen organizado. Según el semanario Z de Tijuana, pues nos ofrece tres aspectos que nos parecen muy interesantes de compartir con ustedes. Primero que nada, el número de ejecuciones que están teniendo aquí en el país relacionadas con el crimen organizado. Y aquí estamos llamando pues muertes de personas vía ejecuciones como tal, como enfrentamientos, agresiones que conllevan homicidios y, por supuesto, los ajustes de cuentas. Solo para que ustedes se den una idea, y de acuerdo a los registros que tiene este seminario, que consultó fuentes estatales y consultó fuentes nacionales, pues llevamos la friolera en este primer trimestre, es decir, en estos primeros tres meses, que todavía no terminan, de 4,549 muertes registradas aquí en el país, más, pues súmenle, las que no están registradas en este conteo. Por otro lado, el hincapié que hace la revista de que pues, en esta nueva administración hay una mayor reticencia, hay una mayor opacidad para dar información y reiteran también, por último, que con Felipe Calderón al menos tuvimos 83,000 ejecuciones. Un panorama que desafortunadamente no ha cambiado aquí en México, no solo no ha cambiado, sino que parecería ser que en algunas regiones la situación se agrava. De hecho, pues hay ya ciudades, hay poblaciones que durante horas, acaso días, son campos de batallas entre bandos de narcotraficantes sin que las autoridades intervengan. Por ahí hay quien habla que aparentemente hay un
pues una especie de códigos de comunicación que se tienen entre las Fuerzas Armadas para que si hay enfrentamientos entre distintos grupos armados, no intervengan ni los miembros del Ejército, ni las policías, ni la Secretaría de Marina. En este fin de semana que acaba de pasar, en Michoacán y Guerrero hubieron 14 asesinatos, 8 ejecutados en Morelos, se asesinó un edil allá en Oaxaca y pues el número de muertos sigue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Aquí nos parece un poco desafortunado que nos pongan un plazo de un año, porque finalmente estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de una producción que se pueda rezagar, ni mucho menos, sino estamos hablando de los costos que tiene que ver, insistimos, en que son personas las que están muriendo y además toda la acumulación, todo el agravamiento que se tiene del rompimiento del tejido social que tenemos aquí en el país y que nos parece ser, esa debe ser una de las máximas prioridades. Y aquí, sinceramente, pues se nos hace muchísimo tiempo que nos digan que un año son los que se necesitarían para rendir este tipo de cuentas. No parece ser que haya una estrategia clara, parece ser que vienen dando pues palos de ciego y que están haciendo una serie de medidas inconexas que no están dando los frutos hasta ahora que el país requiere en una situación sumamente prioritaria que debe ser la detener la violencia y el número de asesinatos aquí en México. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Yeah.
continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Pues ahora que estábamos hablando precisamente de asesinatos y toda serie de cosas, antes de que se nos retrase más, pues Cedillo, un juzgado administrativo en materia, pues, de este proceso que se está llevando, concedió un amparo a familiares de víctimas de la masacre de Acteal, quienes impugnaron las gestiones realizadas precisamente por la Embajada de México en Estados Unidos. Sabemos que pues, está este proceso abierto. Hay muchas cuestiones que están a favor o muchas en contra de este proceso, pero lo cierto es que independientemente de quién esté detrás de que se reactive o no la situación que tiene que ver con Cedillo, pues sí, lo que requerimos aquí en México es precisamente que a estos personajes que estuvieron en el poder, que estuvieron en la cúpula y que fueron responsables de una manera, pues de manera activa o por omisión, pues obviamente pues pasen a cuentas y que las cuestiones aquí en México ya no tengamos más impunidad aquí en nuestro país. Entonces, pues ahora se hace una impugnación de las gestiones realizadas por la Embajada de México en Estados Unidos con el propósito de solicitar inmunidad para el expresidente Ernesto Cedillo, que está siendo pues, procesado, o por lo menos está ahí el proceso abierto en una corte de Connecticut por su responsabilidad en esa matanza. De acuerdo con el fallo que se da aquí en México, la solicitud de inmunidad que hizo el gobierno mexicano es violatoria de la Constitución. Primero que nada, pues en que esta medida o esta solicitud de inmunidad fue formulada por un funcionario, en este caso el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, que pues no tenía atribuciones legales para este efecto y también pues está violando tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así que este amparo abre la posibilidad de reactivar el proceso para confirmar o para desestimar las acusaciones por crímenes de lesa humanidad en contra de Cedillo y de varios de sus colaboradores. Sabemos que aquí que paradójicamente los autores intelectuales y materiales de la masacre han gozado de una impunidad pues que fue corroborada tras su liberación a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2009 y todo hace suponer que no hay voluntad para el esclarecimiento de esos crímenes por parte precisamente de las instancias nacionales de procuración e impartición de justicia. Es increíble cómo pudiéramos señalar que según informes de la Fiscalía Especializada para el caso de Acteal y documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, la masacre de Acteal formó precisamente parte de una estrategia contra insurgentes en contra de bases de apoyo zapatistas. Esa es una materia pendiente que tenemos aquí en el país, ese es un aspecto que no deberíamos descuidar y que a veces en aras, pues los que están arriba de estarse cuidando los unos a los otros, pues los que menos importa son que precisamente el Estado mexicano otorgue la justicia que debería de entregarle a la población, porque pues precisamente para eso está la Constitución. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es otra cosa más que un documento, le llaman la Carta Magna, que nos sirve, nos debería de servir en términos de referencia para que nosotros pudiéramos convivir aquí en México sin agredirnos los unos a los otros, pero que ya sabemos que los que están en la élite del poder precisamente utilizan a su conveniencia pues todo lo que pueden para que arriba estén súper bien. Estamos hablando pues apenas del 1% de la población y el resto de la población pues ahora sí que rásquese con sus uñas y en la medida que haga falta pues de ahí la rascan, de ahí la aprovechan, se suben en las espaldas y en los hombros de esta población y ahí pues rásquese como puedan y siempre sirviendo los de abajo a los de arriba, cuando ahí pues podríamos aprender de los postulados zapatistas de que el que esté mandando debería de mandar, pero precisamente obedeciendo precisamente a toda la población. Y por cierto, hablando de este tipo de situaciones que tienen que ver con procesos jurídicos, con procesos administrativos, con procesos civiles, no debemos dejar pasar otro programa también sin por lo menos mencionar lo que tiene que ver con Atenco, los derechos humanos y Atenco. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el gobierno de México por lo menos reconoció los excesos cometidos por las fuerzas públicas de los tres niveles de gobierno el 3 y el 4 de mayo del año 2006 en Texcoco y en San Salvador Atenco, que por lo menos costaron 2 personas muertas, más de 50 heridos, cerca de 200 detenidos y, por ejemplo, pues también las violaciones, el acoso a las mujeres que se tuvieron en aquellos días.
Dicen las autoridades que en su momento identificaron y sancionaron a una treintena de policías que participaron en los actos de represión. Y también argumentan que las violaciones a los derechos humanos no respondieron a orden alguna gubernamental ni de los mandos superiores, y pues ellos ofrecen una solución, fíjense ustedes, el colmo del cinismo, una solución amistosa a los afectados, consistente en becas, en terapia psicológica y una disculpa pública. Es como si pues estuviéramos hablando de que pues tuvimos por ahí algún accidente de tránsito, como si le hubiéramos abollado la defensa a otro automóvil y le dijéramos, bueno, pues vamos a hacer una solución amistosa, que tu seguro me pague y mi seguro le paga tu coche y todo el mundo contento. Me parece ser que esto es terrible, solo el simple hecho de atreverse a haber ofrecido una solución amistosa con este tipo de paliativos, con este tipo de pues prebendas, podríamos llamarlo quizá cuentas de vidrio, a cambio de todo lo que significó la violación a los derechos humanos, el abuso de poder, las personas fallecidas que tuvieron ahí, las aprehensiones, las violaciones sexuales, los acosos cometidos para las mujeres. Es indignante que el Estado mexicano pues ofrezca este tipo de soluciones, y afortunadamente esto fue rechazado por las víctimas, que en 7 años no han hecho o no han visto más bien una investigación seria hecha por pues, los gobiernos mexicanos. Ya sabemos que ya pasaron 2 por lo menos, y que aseguran la impunidad para los responsables. En el caso de Atenco, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 3 años garantizó la impunidad al eximir de toda responsabilidad a los funcionarios de los ámbitos local y federal que ocupaban por entonces posiciones de mando y a quienes habría podido corresponder alguna responsabilidad por esos hechos. Podríamos mencionar a Eduardo Medina Mora, a Wilfredo Robledo Madrid, que en ese entonces era responsable de la seguridad mexiquense. Está también Abel Villicaña Estrada, ex procurador estatal, y por supuesto al que era en ese entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y que ahora pues es el presidente de la República, quienes deberían de ser procesados o por lo menos deberían ser investigados, y que de alguna forma se repare este daño y que no nos vengan con cuentos, y que peor aún, no nos vengan que cada que se presente una situación que no le guste al gobierno mexicano, no lo repitan, como por ejemplo ya ocurrió el 1 de diciembre, ahora que tomó posesión Enrique Peña Nieto. En el caso de Atenco, pues se dan este tipo de situaciones, a pesar de que según el dictamen elaborado por uno de los integrantes del máximo tribunal, señaló que el Estado, a través de agentes de diversas corporaciones policiales y otros servidores públicos, ejerció su facultad de fuerza pública precisamente de una manera gravemente, y aquí lo subrayamos nosotros, gravemente violatoria de garantías individuales. Aquí podríamos concluir en esta parte que el alto a la impunidad no se va a lograr con soluciones amistosas como la ofrecida, sino simple y sencillamente con justicia, y cuando se dejen de proteger a los responsables de este tipo de actos y de este tipo de abusos. Si fuera cierto realmente que Peña Nieto pretende transformar el país, debe procurar el castigo a los responsables materiales e intelectuales del operativo de Atenco. Pero no solo de Atenco, no solo, digamos, una medida como la que se hizo con la maestra del Becerra Gordillo, pues que por ahí ya le paró, ya no hemos visto a nadie más que esté siendo investigado, ni mucho menos, vaya, ni siquiera el exgobernador de Tabasco, que ha sido pues acusado muy directamente por el actual gobernador, y qué decir, por ejemplo, pues de los otros líderes sindicales sobre los cuales pesan muchas, muchas evidencias documentales de todo el dinero que se manejan entre ellos, de lo que se lavan, de lo que se prestan, y obviamente pues del uso indebido que hacen de todos estos recursos. Aquí entonces estaremos mencionando pues, no solo Atenco, Acteal, Pemex, Guardería ABC, Pasta de Conchos, Estela de Luz, entre muchas otras cosas que están ahí pendientes. Desafortunadamente ya sabemos que no lo van a hacer, y ahí sí que nosotros como población bien podríamos decirnos, ahora sí que valiera esta expresión, los unos a los otros, a las otras, de que aquí en México, en política, no hay sorpresas sino sorprendidos. Y seríamos muy ingenuos el ponernos a estar sentados ante una pantalla de televisión, ahí muy tranquilamente viendo que las cosas cambian en el país, porque no lo van a hacer. Sabemos que están ahí cuidándose ellos
y que el distanciamiento que tienen entre precisamente ellos como élite, como poder fáctico, y nosotros como población, dista mucho de ser, dista mucho de un acercamiento y, por supuesto, no tiene nada que ver de los intereses entre uno y otro lado. Esa es la realidad que estamos viviendo aquí en el país y esa es la invitación que hacemos desde aquí, desde rompeviento.tv, a que reflexionemos, a que pensemos, a que no nos dejemos manipular, a que de alguna manera seamos parte activa y seamos precisamente protagonistas de este proceso que nos está tocando vivir aquí en México y que estamos en una situación que podemos decir que los partidos políticos no van a responder a lo que nosotros necesitamos como población, a las necesidades que tenemos como país, sino que precisamente nos dicen, nos dan a tole con el dedo y siguen ganando ellos y perdiendo nosotros. Como en la pirinola, que en vez de pues que a unos a veces les toque, ponen todos, toman todo, todos ganan, etcétera. Aquí parecería ser que hay dados marcados y que en esta pirinola que se juega aquí en México, desafortunadamente solamente unos cuantos son los que siempre ganan y el resto de la población son los que siempre ponen y ponen. ¿Qué diría ahora que se acaba de conmemorar un aniversario más del natalicio de Benito Juárez? ¿Qué diría si se viera aquí en esta situación que estamos en México? Recordemos que mucho de los estímulos, de la motivación que tuvo precisamente Juárez de las leyes de reforma y que lo hizo tener un papel activo en contra de la iglesia en su momento, fue que, por ejemplo, pues los pobres que no estaban bautizados, la clase rural, la clase campesina, no tenía acceso ni siquiera a una muerte digna. ¿Será que seguiremos aquí viendo en México y votando por los que nos tienen en estas situaciones? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Estamos en Arte Afuera. Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera. Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera. Quédese porque está Francisco Hinojosa con nosotros. Claudia Piñera, Jaume Valcorba, Fernanda Solórzano, Luis Jorge Bone. Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera. Hoy tenemos un programa muy, muy especial porque tenemos música en vivo. Buenas noches, estamos en Arte Afuera. Quédese porque vamos a hablar de crímenes, sangre, asesinatos. Por fin le vamos a bajar la chamba a Taylor y vamos a hablar de eso. Está con nosotros Alberto Chimal, Renata Somar, Armando González Torres, Luigi Amara, Luis Bugarini, el maestro Aurelio Tello. Tenemos aquí dos futbolistas. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí en Mirada Crítica. En el plano internacional, pues se cumplieron el pasado 18 de marzo, 10 años de la invasión a Irak. Pedro Miguel, en una de sus columnas de las jornadas, nos recuerda que precisamente en esa fecha, el 18 de marzo, cayeron sobre Bagdad los primeros misiles estadounidenses que buscaban objetivos selectos, es decir, a Saddam Hussein y a todo su gabinete, y el 20 de marzo empezó el bombardeo masivo. En un lapso de pocas horas, 3,000 bombas cayeron sobre Bagdad.
3.000 bombas sobre Bagdad. Mataron a Saddam, destruyeron Irak, mataron a cientos de miles de personas y cometieron los soldados estadounidenses delitos de lesa humanidad contra la población, y que varias de ellas están documentadas, pero varias de esas eventos o de esas violaciones a los derechos humanos siguen, por supuesto, en plena impunidad. El gobierno de Estados Unidos quedó evidenciado como mentiroso y como corrupto, y además de los daños que ocasionó ahí a toda la cultura, a toda la población iraquí, todas las cantidades de muertos que hubo ahí en este país, pues tuvo repercusiones en el ámbito mundial. ¿Cómo no recordar, cómo no traer a colación que pues antes subirse a un avión era más o menos un acto tranquilo, y ahora a partir de todo este tipo de situaciones que empezaron a tener su punto de origen ahí y que después pues deliberaron en otra serie de situaciones que tenemos aquí en el mundo? En muchos países retrocedieron las libertades civiles. Tenemos, por ejemplo, pues las medidas de los aviones. Ahí habría que cruzar esta información con lo que tuviera que ver con las Torres Gemelas. Tenemos que somos más espiados que antes. De hecho, hay mucha infraestructura estadounidense que se dedica a este tipo de actividad. Bueno, solo en México pues hubo el escándalo de lo que compró el ejército mexicano en términos de espionaje. Pues ya lo comentábamos aquí en algunos de los programas, que algunos aparatos de estos que se venden ya muy avanzados en términos de tecnología, de información, pues tiene que ver precisamente que son capaces de robar todos los datos de las computadoras, de los celulares, etcétera, etcétera. Pero también en términos humanos, detenciones arbitrarias, cárceles clandestinas en países que aparentemente ni la deben ni la temen, y por supuesto en el caso de Estados Unidos, la gran cantidad de sangría, de recursos que se fue precisamente a este tipo de guerras y que después se reflejaron en su parte, que en lo que tuvieron que ver con el gran boquete económico que aún sigue teniendo Estados Unidos. De hecho, también otros países que participaron, como Inglaterra y España, que ya sabemos que ganaron, pero en términos de atentados masivos y mortíferos, y que también ganaron en mayores controles que tienen que ver con la población y que desafortunadamente no se distribuyen de una manera equitativa. Es decir, primero que nada, tendremos que hacer la aclaración que no deberían de existir este tipo de cosas, y que desafortunadamente cuando se llevan a cabo este tipo de controles, este tipo pues, de espionaje, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones sumarias, siempre desafortunadamente son sobre los grupos más vulnerables. Por el otro lado, las facciones fundamentalistas expandieron su influencia en la vieja Mesopotamia. De hecho, hasta la fecha están instaladas en ella. Y pues en el caso de Estados Unidos, que también podríamos decir que son unos fundamentalistas, neocolonialistas, imperialistas, pues Bush, por ejemplo, y sus socios, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y demás personajes, hicieron grandes negocios con la destrucción en su primer momento y con la reconstrucción de Irak. Parecería ser que estaban ahí aplicando la teoría del pleno empleo, en donde la mitad pues destruye y la otra mitad destruye. Fuera de esta broma y de este sarcasmo, bien podríamos preguntarnos cuándo se les va a juzgar a estos personajes por sus crímenes de guerra. ¿Dónde está la Organización de las Naciones Unidas? ¿Dónde están todos estos organismos internacionales encargados de vigilar que... Si hace rato mencionábamos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era precisamente una carta de convivencia dentro de nuestro país, de la misma manera existen cartas internacionales que pues se supone que los países que forman parte de la ONU se comprometen a que pues unos vamos a estar en buenos términos con el resto de sus vecinos, y que obviamente se procuraría no tener daños los unos a los otros, y que en caso de discrepancias o que en caso de conflictos tendrían que resolverse por las vías legales, y la propia ONU tiene sus organismos pues para litigar y para resolver este tipo de conflictos. Pero no es así. Desafortunadamente esto parecería ser que queda como si fuera un cuento de Walt Disney, como si fuera un cuento trágico, una tragicomedia, y que pues ya sabemos que los países que tienen veto allá en la ONU son los que finalmente hacen lo que se les viene en gana, y siempre, a pesar de que existan resoluciones en contra de la forma en que proceden,
pues nunca hay quien les ponga el alto. Por lo menos hasta ahora, y parece ser que en los próximos años así va a seguir siendo. Y ahora me quiero referir a lo que está sucediendo precisamente con Estados Unidos y con Israel. Obama en su primer mandato, en sus inicios por ahí, pues hace casi cuatro años en el Cairo, Egipto, hizo un discurso muy bonito, hizo un discurso muy llamativo, muy mediático, en donde llamó a la reconciliación al Estado de Israel y al mundo islámico, y ahí él enfatizó la intolerable situación que vive la población palestina a consecuencia del asedio israelí, así como la ilegalidad de los robos de tierras. Fíjense nada más, ilegalidad de los robos de tierras perpetrados precisamente por el régimen de Tel Aviv. Ahora, cuatro años después, Obama se acerca más al gobierno de Benjamín Netanyahu y ahora lo respalda, se solidariza y cada vez es mucho menos crítico con el, bien podríamos llamarlo, terrorismo de Estado de Israel. Y aquí estamos hablando de terrorismo de Estado con todas sus implicaciones. Podemos decir que estamos aplicando perfectamente bien el término por las políticas criminales violatorias de la legalidad internacional y de los derechos humanos de las poblaciones en donde tienen la desventura de ser precisamente los vecinos de Israel. Estamos hablando de asesinatos de población palestina, políticas de manipulación demográfica como las que hablábamos la semana pasada que hizo Inglaterra en las islas de propiedad de Argentina, en las Islas Malvinas, cercos sobre las franjas de cierto tipo de poblaciones, como por ejemplo en Gaza, y que aquí pues no solo Gaza es la que está sufriendo esta situación, sino también ahí está la Jerusalén Oriental, Cisjordania y los Altos del Golán, territorios que de acuerdo con la legalidad internacional, y por eso mencionábamos hace rato la Organización de las Naciones Unidas y la realidad histórica, no para nada le pertenecen a Israel. ¿Qué debería de suceder aquí? Pues una solución que aparentemente luce sencilla, pero que ahí en su sencillez se encuentra lo complicado. En la nitidez de lo que debería de resolverse es justamente donde se encuentra el cuello de botella y que no se resuelve. Debería, sin más preámbulo, devolverse las tierras arrebatadas a estas poblaciones que desde 1948 Israel las empezó a ocupar y que hoy precisamente ya forman parte del territorio israelí. Hay por ahí gente que habla del pago de indemnizaciones a los expulsados. Nosotros pensamos que no, que sí debería hacerse una devolución de los territorios ocupados, porque finalmente pues es lo que está haciendo, insistimos, Inglaterra en el caso de las Islas Malvinas, y fue lo que hizo de una u otra manera Estados Unidos con pues, los 2 millones de kilómetros cuadrados que le expropiaron a nuestro país. También habría que reconocer a las autoridades palestinas que democráticamente son elegidas, sean de la fracción que sean, les guste o no les guste, pues ahí a los gobernantes israelíes. Y por supuesto, hay que frenar a como dé lugar el expansionismo y el belicismo de Israel. No deberíamos permitir ni como nación, ni como unidad, ni como comunidad internacional permitir que estos países estén pues pisando, tengan a los otros oprimidos y les estén quitando sus territorios. No deberíamos de permitirlo, como tampoco deberíamos de permitir aquí en México, pues nos estén expropiando en aras del supuesto crecimiento económico que pues cada día los de abajo sigan pagando estos costos. Vamos a pedirle a la producción, antes de que se nos pase más el tiempo, los cartones del día de hoy. Hoy escogimos 7 para este programa, si nos pueden pasar por allí el primero. Los 3 primeros hablan precisamente de Pemex. Ahí vemos a Jesús Zambrano y Enrique Peña Nieto decir, pues antes de privatizar Pemex, estamos expropiando precisamente a la oposición. Ahí está el PRD con Enrique Peña Nieto. Esperemos que nos dé tiempo en el último segmento de hablar un poquito de cómo vemos la situación de los 3 partidos políticos importantes aquí en el país. El siguiente cartón que escogimos, pues es esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué otro acto, qué otro personaje involucrado con corrupción está tras las rejas? Pues ninguno. Y aquí está el líder petrolero Carlos Romero de Champs diciendo, pues el petróleo es nuestro. Pero es nuestro, pues precisamente para los que se benefician de Pemex, no precisamente para la población. Otro de los cartones que seleccionamos para el día de hoy, ahí está Peña Nieto también con Carlos Romero de Champs,
Y ahí Romero Deschamps le dice a Peña Nieto, ya verás que vamos pues a aventarnos a Pemex y lo vamos a dejar como un Ferrari último modelo y hasta lo vamos a promover en las redes sociales. ¿Por qué? Porque precisamente todas las partes corruptas de Pemex siguen sin ser tocadas hasta este momento. Otro de los cartones que seleccionamos para el día de hoy, este precisamente tiene que ver a raíz de lo que hemos estado hablando el día de hoy, pues los engaños que se le dan a la población mexicana. Aquí, por ejemplo, ahorita vamos a entrar en el tema de las reformas, dice uno a un priista, ¿no? Pero si esto tiene no tiene una sola propuesta para mejorar la educación o el aprendizaje, se refiere precisamente a la reforma educativa, y el priista le dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es para que los maestros aprendan a respetar al gobierno. Hasta ahora parece ser que es la propuesta más clara en la reforma educativa que se tiene aquí en el país. Otro de los cartones que seleccionamos para el día de hoy tiene que ver precisamente con las discusiones que está teniendo con la reforma de telecomunicaciones, en donde las presiones de los poderes fácticos de las dos televisoras, sobre todo Televisa, lo están llevando prácticamente a decir que en vez de ser una reforma de telecomunicaciones, va a ser simple y sencillamente una reforma de comunicaciones. Otro de los cartones que tenemos, pues ahí están los poderes fácticos sobre la población, diciéndole, pues vas a ver cómo con estas reformas ahora sí vas a crecer al 5%. ¿Será que vamos a crecer al 5% con estas reformas o a las espaldas de quién se va a dar este crecimiento económico? Otro de los cartones que seleccionamos para hoy, y este es el último, este es muy bueno, bueno, también los otros, pero aquí tenemos a varios Frankensteins haciendo precisamente mención a la reforma educativa, a la reforma que tiene que ver con las telecomunicaciones, y pues ahí está la creación de Frankenstein diciendo, y sigue la reforma financiera, la fiscal y la energética. Es decir, engendros de reformas que se están haciendo aquí en México y que desafortunadamente, ya sabemos, no necesariamente benefician a la población, sino que ya sabemos la historia de siempre. Siempre benefician a los poderes fácticos y la población, pues esa, bien, gracias. Precisamente en estas cuestiones de beneficios y de reformas es interesante volver a lo que sucede aquí en el país y hablar un poquito de la disputa que se tienen en los partidos políticos, sobre todo en el caso del PRD y del PAN, que ya sabemos, como mencionábamos al inicio del programa, que en el caso del PRI, independientemente de los pleitos y de los golpes que haya debajo de la mesa, que seguramente los hay, pues parece ser que cierran filas a la buena o a la mala en torno al proyecto de Enrique Peña Nieto y de su grupo. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. En este último bloque queremos compartir con ustedes, como decíamos antes del corte,
pues algunas situaciones que estamos viendo aquí en el país respecto a los partidos políticos, que se nos hace muy interesante, porque me parece que estamos precisamente en pleno, si diríamos en términos boxísticos, en pleno round, y que los golpes que se van dando los unos a los otros desde dentro y desde fuera, pues pueden marcar quién puede caer en knockout, quién puede seguir en la contienda, y digamos qué actores externos en algún momento se pueden subir precisamente a la arena y ver si de estas luchas pueden desequilibrarse en uno o en otro sentido. Ya sabemos cómo se las maneja el PRI, por lo cual pues ahí estamos viendo que el grupo compacto de Peña Nieto, pues ahí va marcando por refuerzos en las dos cámaras, pues con Manuel Fabio Beltrones y por supuesto con Emilio Gamboa Patrón, y en el caso de la Secretaría de Gobernación con Chong, que parece ser que ahí van articulando junto pues con Videgaray toda la estructura priista y metiéndolos en cintura. En el caso del PRD, parecería ser que es una situación diametralmente opuesta. Y una de las principales arenas que estamos teniendo aquí en México es precisamente el que tiene que ver con el Distrito Federal. Ahí, un ejemplo, pues tenemos al el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que pues fue al Vaticano. Primero dijo que, pues extraoficialmente nos hizo saber que había recibido una invitación del Vaticano y que precisamente allá en la Santa Sede pues iban a absorber el costo de sus boletos de avión, de su estancia en Roma, porque precisamente pues iba a una invitación a la asunción del Papa. Pero después pues se supo que eso era mentira y pues ya Mancera no le quedó otro remedio decir que él personalmente había pagado el viaje. Y de hecho pues esta invitación con gastos pagados supuestamente que nos había dicho Mancera fue categóricamente desmentida por el vocero papal Federico Lombardi. Mancera estuvo 5 días de viaje, un viaje que hizo allá al Vaticano, en donde a pesar de que él dijo que había sido un viaje muy productivo, lo hizo saber, me parece que en declaraciones que se publicaron el sábado o el domingo, y que en los hechos pues ni siquiera saludó al Papa, no pudo ni siquiera entregarle una invitación personal al Papa para que visitara el Distrito Federal. De hecho, según las crónicas, lo hizo el propio cardenal Norberto Rivera. Y luego la Oficialía Mayor del Gobierno Capitalino anunció que a Mancera y a sus acompañantes se le descontarían 5 días de salario por andar de viaje. En una de sus columnas de Julio Hernández, en la del Astillero de la Semana, pues pregunta con atinada razón, pues qué no ameritaba eso, digamos, si estuvo 5 días de viaje, como a cualquier empleado, un acta de abandono de empleo. Y también nos llama a colación otra cosa interesante, si él, es decir, Mancera, iba de carácter personal y oficialmente no estaba trabajando, pues hubiera sido importante, hubiera sido deseable que alguien fuera designado en términos jurídicos, en términos legales y obviamente pues con todas las justificaciones del caso. ¿Quién quedó como sustituto del jefe de gobierno en estos 5 días que dejó de trabajar? Aquí también podríamos preguntarnos qué hubiera pasado. Digamos, toquemos madera, por supuesto, aquí no le deseamos mal a nadie, ni mucho menos, pero ¿qué hubiera sucedido si Mancera hubiera tenido algún percance, por ejemplo, de salud o algún accidente o alguna otra situación? ¿Quién hubiera estado al frente del gobierno de México? También, pues, ¿quién hubiera pasado a cualquier otro trabajador que de repente se ausenta de su trabajo y pues de repente saber que lo invitaron y luego dice, bueno, pues descuéntenme, ¿no? Pues que no le hubieran hecho alguna carta de extrañimiento, ¿no? En términos, insisto, en términos de cuestiones legales, pues cómo no recordar las escapadas del rey de España a sus cacerías, en donde pues ahí recuerdan ustedes cuando se cayó y cuando pues tuvo alguna fractura por ahí y que pues vino todo el dilema de que en este país, en donde estuvo, en este país africano que estuvo ahí, pues cómo le hacían para mandarlo a España si oficialmente no había salido él de su país. Cosas que tienen que ver y cosas que insistimos, la falta de cuidados, la falta de precaución y sobre todo la falta de consideración y de saberse inmunes a lo que hagan o dejen de hacer, pues precisamente nos llevan a este tipo de situaciones. Otro de los ejemplos, ya retomando el hilo de lo que veníamos hablando, es que según el director del metro, Enrique Orcasitas, en la línea 12 del metro, la línea dorada, la obra cumbre de Marcelo Ebrard, pues ahora nos hacen saber que fue mucho más cara de lo previsto
y fue más cara de lo previsto por las desviaciones presupuestales que superan los 1,000 millones de pesos. Y no solo eso, sino que además la constructora ha demandado ya también al gobierno capitalino por casi 4,000 millones de pesos por trabajos adicionales y el equipamiento que ni siquiera fue concluido. Por ejemplo, se sabe que en algunas estaciones no hay escaleras eléctricas ni mucho menos. Todas estas filtraciones que se vienen de los dos lados, es decir, por un lado el golpeteo a Mancera por su viaje allá al Vaticano, el golpeteo a Ebrard por estas cuestiones del metro y también el golpeteo que se tiene a Zambrano precisamente por el Pacto por México, pues nos hace ver que en estos momentos en que pues se están dando toda esta serie de filtraciones, esta serie de golpes, pues se dan justamente cuando Ebrard está extendiendo sus cartas, está extendiendo sus actividades en aras de ser el próximo presidente del PRD en sustitución de Jesús Zambrano. Los chuchos que en algún momento se vieron más fortalecidos o por lo menos buscaban hacer alianzas pues con Marcelo Ebrard, ya parece ser que lo desecharon, ya reniegan del propio Marcelo Ebrard y ahora buscan pues en mayor medida alianzas con Miguel Ángel Mancera, que se sabe también que Mancera pues ya se tiene ahí pues ciertos pactos con Enrique Peña Nieto. De hecho, pues es más solícito el propio Miguel Ángel Mancera que muchos otros opositores en términos de medidas que tiene pues Enrique Peña Nieto. Entonces ahí, fíjense ustedes cuántos grupos estamos viendo ya no necesariamente coordinados, y sí en los hechos los estamos viendo que cada quien está jalando por su lado, las ligas se vienen tensando, no me refiero precisamente a las de Bejarano, sino a otras ligas en donde cada quien pues, está jalando unos para acá, otros para allá, etc. Ahí está Miguel Ángel Mancera, está Ebrard, está la fracción de los chuchos y por supuesto está también la fracción que aún permanece en el PRD, pero que es afín a López Obrador. Y también, entonces, esta situación de tanta división interna nos podría llevar a decir que el pobre PRD se está empanizando, es decir, se está asemejando, digamos, a lo que está sucediendo en el Partido Acción Nacional y a su vez, curiosamente, el Partido Acción Nacional está en proceso, de acuerdo a lo que dice el propio Germán Martínez, está en un proceso de periodización. También esta situación, insistimos, vuelve a salir por las pugnas que están saliendo por el Pacto por México. Enrique Peña Nieto con la dirigencia panista y no con Calderón. Es curioso decirlo, ¿no? Cuando en algún momento Calderón ya había tenido más o menos una pues transición tersa, digamos un traspaso de poderes más o menos tersos, es cuando empezó precisamente Madero a meterle ruido a esta transición, como recordándole, según nos reflexiona Cepeda Patterson en su columna de ayer en el periódico El Universal, donde nos dice que precisamente una de las medidas de Madero de empezar a meter cuñas, de empezar a meter presión y de no dejar que esta transición fuera tersa entre Peña Nieto y Calderón, fue para recordarle a Peña Nieto que Calderón ya se iba y que la dirigencia panista estaba ahí y que justamente Enrique Peña Nieto tenía que negociar con él y no con Calderón. Y en el caso de Zambrano, pues obviamente si no tenía ya apoyos ni en Ebrard ni en el grupo afín a López Obrador, pues también buscó los brazos de Enrique Peña Nieto y es ahí donde estamos en este tipo de situaciones. Recordemos que en fechas próximas hay la renovación de las dirigencias de estos dos partidos políticos, lo cual también trae como carambola la redefinición de fuerzas justamente con los poderes fácticos. Es decir, si este grupo que está firmando el Pacto por México no logra afianzarse, por ejemplo, en términos de las reformas anunciadas, aquí nos referimos a la educativa, a la de telecomunicaciones, inclusive a la que tiene que ver pues, con la fiscal que se vienen adelante, no van a tener la dimensión que dicen que van a tener. Por ejemplo, hasta ahora parecería ser que en el caso de la reforma educativa, como lo veíamos en uno de los cartones, más parece ser un anexo a la reforma laboral que lo que pudiéramos ver en términos de modificación de planes de la educación en la población mexicana. O si no, podríamos preguntar aquí, ¿quién ha visto que aparte de lo que sucedió con la mesa del Becerra Gordillo, digamos, se esté valorando, se esté evaluando el modelo educativo aquí en México? Hasta ahora, pues por lo menos que se sepa, no ha habido ninguna medida en ese sentido. Y entonces, por el otro lado, podemos decir que si no tienen el impacto para el país este tipo de reformas, pues muy probablemente no solo no sigamos igual,
sino que muy probablemente podemos seguir peor porque vamos a perder mucho como población, porque entonces pues los poderes fácticos se van a afianzar. Entonces ahí mucho del capital político de los protagonistas que están firmando este pacto, y aquí estamos hablando de Madero, de Zambrano y Enrique Peña Nieto, puede ser su tumba o puede ser precisamente el repunte que ellos busquen como grupo, insistimos, no necesariamente en términos de la población, pero sí de esas instituciones políticas. En el caso del PAN, es interesante verlo cómo se está casi extinguiendo en los hechos. Si en el PRD hablábamos de varias fracciones, en el caso del PAN podríamos hablar de los yunquistas, de los calderonistas, allá quien habla de maderistas, etcétera, y que también estamos hablando pues, de una situación en que cada quien está jalando por su lado. También podríamos hablar de una desbandada que ya está teniendo el caso del Partido Acción Nacional, que muchos de los que supuestamente estuvieron hablando de que eran miembros del PAN, pues lo eran en términos de que simple y sencillamente buscaban un acomodo de empleo. Es decir, el Partido Acción Nacional en estos 12 años, en vez de democratizarse, se burocratizó y funcionó más como una oficina de empleo para los panistas, por eso muchos de los que supuestamente eran miembros del PAN no lo eran en realidad, sino que únicamente buscaban su beneficio personal. Y en el caso del PRI, pues vamos a ver si Enrique Peña Nieto no queda más domesticado todavía por los poderes fácticos. El asunto es que para desventura de Peña Nieto, para riesgo de Peña Nieto, es que vienen fuertes nubarrones con la reforma fiscal, con la reforma energética y lo que queda de definirse en la reforma de telecomunicaciones. Sabemos que siguen los jaloneos ahí. Por cierto, en el caso de Carlos Slim, pues se anotó un muy buen punto en estos últimos días, ya que ahora tiene los derechos de exclusividad del Comité Olímpico Internacional para la transmisión en América Latina, con excepción de Brasil, de los 22 Juegos Olímpicos de Invierno de Rusia 2014 y los 31 de Río de Janeiro, con lo cual, pues por ahora, por lo menos, tiene más poder de negociación y vamos a ver cómo siguen dándose los jaloneos aquí en México. Por favor, vamos a reflexionar, vamos a informarnos más y también no nos abandone aquí en rompeviento.tv. Siga aquí con Mardonio Carballo en tequio.tv. Nos escuchamos, que les vaya muy bien. La próxima semana sí vamos a estar con Gustavo Leal. No nos deje aquí en rompeviento.tv.